Es que él es el otro nene, ¿verdad? Como Ovidio, puchica, usted lo sorprende a uno. ¿Cómo está? Ovidio, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado, don Ovidio? Pues bien, gracias a Dios, así como les decía, que gracias a todas las personas que nos han ayudado y a ustedes que se han esforzado a luchar por mi vida y por mi esposa, por mis hijos en los momentos más difíciles. ¿Sí? Siempre la verdad que no tengo cómo agradecerle a cada uno, de como tanto usted como los que han ayudado, porque la verdad que he sentido bastante lo que es la mejoría. Ahorita ya no tengo dolor, solo que siento una debilidad, pero es ya poco. Ajá, y como les digo, nuevamente agradecer a cada uno de los que nos donaron esas ayudas, porque si no hubiera hecho por ellos, a ver qué hubiera pasado, porque yo estaba bien grave. La situación donde yo llegué sí estaba difícil. Pero vaya, gracias a cada una de las personas, como les vuelvo a repetir, a ustedes. Porque eso es difícil, encontrar una persona tanto como ustedes, como los que nos ayudaron para venir a esforzar, a buscar a nosotros hasta aquí, pues, en la necesidad que tenemos. Y la verdad que nuevamente les agradezco a cada uno. Sí, obvio, créanme que eso veníamos hablando con Nancy, va, desde que, créanme que nosotros lo vimos grave también. Sí. Y pues más que doña Telma nos llamaba toda angustiada, que ya no daba qué hacer, va usted. Pero como dice alguien, va, Dios sabe en qué momento actuar. Sí, y a la hora, ¿verdad? Entonces yo sé que no por gusto aparecimos en este caso. Y mire, pues, veníamos por José y resultamos con usted. Tienen razón, va, así fue como me decía mi esposa, que la ayuda era de mi hijo. Pero platicaron ustedes, llegaron a un acuerdo. Y, porque yo, la verdad que en la situación que estaba, no estaba para estar hablando. Porque yo estaba dolorido y pasaba en la tierra, me revolcaba por un gusano. Después que ustedes se iban y lo pasaba la noche y lo pasaba caminando. No dormía. No dormía nada. Y ahora ya todo normal, ya no tiene dolor. No. Ya duerme bien. Solo lo que le digo, la debilidad un poco. Ajá. Yo cuando me levantaba de la cama, de la hamaca, yo caí. Y una vez me rompí la cabeza ahí en el poste. Sí, eso nos contaba doña Telma. Exacto. Doña Telma y sus hijas también. Sí. Nos lo contaron, ma. La última vez me vino a traer la ambulancia, o sea, con la ambulancia. Que ahí sí se me robaron todo el cuerpo, ya no tenía fuerza para nada. A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana entró la ambulancia aquí, un señor de allá, le llamé y le dije que estaba bien grave. Como él siempre me ha dicho, cuando necesitas así sacarte de noche, ya te envío la ambulancia, ¿no? Está bueno, le dije. Y le llamé a esa hora. Pena, me dijo, yo ahorita te mando la ambulancia, y cabal vino él, puso lo que es la gasolina. Y me fueron a dejar al Alex. Porque era la donde yo tenía que ir, pues, porque otro lugar no tenía. ¿Usted sentía que ya no había solución, don Ya Ovidio? No, en el Alex casi, ¿no? Y solo ahí no hay esperanza de nada, ¿verdad? Y o sea que yo estoy yendo al Alex porque los patrones exigen los papeles allá. Porque piden una constancia cuando uno se ha presentado. Por ejemplo, mañana quieren que vaya a sacar un laboratorio, el 30 quieren otro. Porque el 9 de enero quieren que vaya con un doctor ahí en el IC. Y ellos, como ellos, ven mi cita. Uh-huh. Y me envían, ¿no? Porque ellos me dicen la cita en gato. Bueno, tengo que ir. Ajá. Como les digo, les agradezco a cada una de las personas. Sí, Ovidio, para nosotros pues fue un cambio, otro logro más para nosotros, como equipo, porque créanme que cada vez que visitamos un enfermo, pues nuestro objetivo es que camine, va, Nancy, que vuelva a ser la misma persona que fue antes. Y gracias a Dios, pues pasó con usted, mire, porque cuando lo vimos allá acostado también, ¿verdad, Nancy? Sí, nos preocupó bastante cuando lo vimos ahí. Ese no fue tanto, llegué más peor yo. Me enloquecía casi del dolor, porque yo de la noche no dormía por el dolor, caminaba así. Aquí, yo me desaparecí aquí para entre cañón. ¿Sí? ¿Solo por el dolor? Por el dolor, porque mi mente ya había perdido, mi mente había perdido todo. Ajá. Bueno, pero eso es gracias a Dios, sí, primero, ¿verdad? A los suscriptores y a este hermoso angelito, que gracias a él fue que nosotros conocimos este caso. Ahí está. Él es el que trae las bendiciones a la casa, don Ovidio. Eso sí, tenemos claramente ya
Ahí sí que he visto, ¿verdad? Que gracias a Josecito es esta gran bendición. Y ahora, pues, a darle gracias a Dios, ¿verdad? Sí, porque es cierto, sí. Ya usted, pues, tiene sanidad, que era lo que nosotros nos proponíamos, ¿verdad? Y mil gracias a los suscriptores por confiar en nosotros y darnos esa oportunidad, ¿verdad? De llevar a don Ovidio al doctor y que todo, pues, fuera para bien, gracias a Dios. Y para nosotros es mucha alegría, la verdad que es una gran alegría cada vez que visitamos un caso y encontramos a alguien enfermo y ya con el paso del tiempo, ¿verdad? Vemos que ya todo es diferente, para nosotros es la mayor satisfacción. Y ya no ver a doña Telma con esa carita de tristeza y de angustia, ¿verdad, doña Telma? Ya es una pena menos para usted. ¿Verdad, doña Telma? Sí, porque créame que nosotros no vivimos con ustedes, pero vivíamos las angustias, ¿verdad? Sí, sí. Los dolores, porque no solo hemos visto de todo en esta vida, ¿va, cancha? Ya en este año que vamos acá, pues hemos visto de todo. Enfermedades que nunca habíamos escuchado. Había otro caso de una muchacha, ¿va?, que estaba postrada en cama. Mirta, gracias a Dios ya camina. Usted es otro caso más, y como muchos de los logros que hemos tenido en esta vida tan hermosa, ¿verdad? Y Dios nos bendice en cada momento, ¿verdad? Sí, entonces, a nosotros nos alegra mucho y teníamos esa curiosidad de verlo, porque sí, la vez pasada que venimos no estaban, sí, ustedes andaba, dos. Andaba yo en el DIX. Como cuando uno sale de estar encamillado, pues tiene que firmar papeles y no lo dejan al mismo día porque ya está la visita para salir. Y entonces por eso fui a firmar papelería, como salí de encamillado donde estaba internado. Pero como les digo, gracias a Dios a ustedes y a cada una de las personas por brindarme esa ayuda. Vamos bien. Bueno, para alegrarles el corazón, pues no venimos con las manos vacías, ¿verdad, Nancy? Sí, hoy venimos gracias a dos suscriptores. ¿A quiénes? De Victoria Diamond. Diamond, de Victoria Diamond, de familia Hernández. Ah, Hernández. Bueno, venimos gracias a Victoria Diamond, que esto viene específicamente para sus hijos. Yo no sé cuántos hijos tiene usted. Oh, ¿dónde están, doña Telma? ¿Cuántos niños son? Josecito, tres, cuatro, con todo Josecito. ¿Cuatro? Y la que se fue otra vez para Shela, que ya se fue. Vaya, mire, pues la remesa es de 570 quetzales. La suscriptora pidió que se la entregara a los nenes, que lo dividiera. Entonces se lo dejo a usted para que usted lo divida y se lo dé por partes iguales a cada uno. Entonces, don Ovidio, nos hace favor usted de agarrarlo. Usted, porque doña Telma tiene al bebé. 100, 200, 300, 400, 500, 520, 540, 560 y 570. Bueno. Y también venimos gracias a familia Hernández. Esto es directamente para don Ovidio, para que usted compre algún medicamento o vitamina o lo que usted desee comprar con ese dinero, ¿verdad? Cuidado, don Ovidio. Se voló, don Ovidio. Bueno, dijo que tiene cuatro niños, ¿verdad? Sí, cuatro niños. ¿Qué? Bueno, usted sabrá cómo repartirlo de ahí entre ellos y eso es para su Navidad, pues. Es un regalo navideño. Para que ellos puedan comprar lo que quieran, ¿verdad, Nancy? Ajá, sí, lo que ellos quieran. Bueno, Ovidio, esto sí es para usted directamente. Vale, gracias. Son 400 quetzales. 100, 200, 300 y 400. Vale, gracias, mi amor. ¿Eso lo mandó? Familia Hernández. Familia Hernández, don Ovidio, ¿algo que le quiera decir usted? Agradecer a la familia Hernández por brindarme esa ayuda. La verdad que con esto voy a comprar lo que es una mis vitaminas por la debilidad que tiene. ¿Y la otra, Nancy? Y... Ay, perdón, don Ovidio. Agradezco grandemente a esa persona, solamente. Bueno, la otra suscriptora es Victoria Diamond. Esa le toca a doña Tel. Ah, sí, esa le toca a doña Tel. Pues entonces, José, vos, te brinco, no, pegó, sí. No, ¿para qué pegó, brinco? Venga, que no, mi amor. Venga, que no, yo no. Nos vamos en el carro, José. Venga, que no. Y no, señor Nancy, contento se puso. Venga, que sí, ya vaya que nosotros venimos. Ajá. Bueno, doña Telma, algo que le siguiera decir a Victoria Diamond. Pues siempre, muchísimas gracias. Que Dios me las bendiga donde quiera que ella se encuentre por esta hermosa bendición que le ha enviado a mis hijos. Quizás en estos momentos que mi esposo ha pasado ese proceso tan duro, no ha habido para poder comprarle tan siquiera un sustraje a mis hijos, pero con esta ayuda yo estoy feliz, contenta, muchísimas gracias.
y que Dios me las bendiga, que bendiga a sus hijos, sus trabajos, donde quiera que los encuentren. Gracias. Bueno, doña Telma, bueno, ¿qué más traemos, Cancha? Bueno, nosotros quisimos iniciar este gran regalo de las canastas navideñas con este caso, ¿verdad? Por muchas razones, pero la razón más importante era que nosotros queríamos saber cómo estaba don Ovidio, venir a ver a José, y aparte de eso por la distancia, ¿verdad? Doña Telma, ante cámara yo pido disculpas porque se nos olvidó traer unos juguetes. En cada caso vamos a estar visitando, vamos a entregar canasta navideña y juguetes, pero por salir corriendo y por ser la primera se nos olvidó, sí, mil disculpas, sí, pero los juguetes los vamos a traer, lo prometemos ante cámara que los vamos a traer. Sí, pues, otro día de visita. Ajá. Mil disculpas. No tengan pena que... Gracias. Eso es para que ustedes se endulcen su Navidad. Gracias, y para que, pues, en compañía de toda la familia, ¿verdad?, puedan convivir y disfrutar de las bendiciones que Dios les manda. Vaya, señor Nancy, siempre. Muchísimas gracias. Yo estoy agradecida con Dios y con ustedes por esta bendición. Porque durante que he crecido hasta hoy recibo un regalo en mis manos. Siempre gracias, señor Nancy, bueno, Diego. Siempre. Que Dios me los bendiga. Porque ustedes han llegado hasta este lugar. Muchísimas gracias. Bueno, Natalma, para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes, ya que eso, pues, las personas se envían, ¿verdad?, para que alcance para todos. ¿Te gustó su canasta? Bastante. Estoy feliz y contenta, nena. Va, doña Telma, y disfrútenlo. Bueno, Nancy, ¿cualquier ayuda o sugerencia? Pueden marcar los números de teléfono que siempre aparecen en pantalla. Es el 5470-8955 y el 4189-2691. Ahí estamos, bueno, siempre a la hora. También estamos en Facebook, muchachos, como el Guchapín. No olviden dejar su like. Siempre en todos los videos, por favor, un like a cada video. Doña, bueno, pues, Telma, nos vemos. Me quiero mucho. Vaya, gracias, señora. Bueno, nos vemos en un video. Pasen feliz tarde. Vaya, y gusto de verlos. Feliz Navidad también. Vaya, exacto, feliz Navidad. Porque no creo que vengamos, pero... No, no, ya no. Feliz Navidad y que la pasen de lo mejor. Vaya, gracias. Vaya, muchísimas gracias. Vaya.